cuando tú murmuras estás pecando. Cuando tú piensas mal del que está a tu lado estás pecando. Cuando tú le robas el diezmo a Dios estás pecando. Cuando tú engañas a tu hermano estás pecando. Hombre, cuando te pones a ver en el internet mujeres y sabes que la tuya está en la casa, estás pecando. Joven, cuando ves cosas que no tienes que ver y vienes a la iglesia haciéndote el santo, estás pecando. Hay una puerta abierta. Tu cuerpo está compuesta la tercera parte por agua. Tu cuerpo tiene más líquido de lo que tú te imaginas. Los espíritus inmundos, los demonios, provienen de un lugar caliente, o sea, el infierno. Y como es un lugar caliente, necesitan un lugar fresco para refrescarse. El lugar fresco eres tú. Por si no lo sabías, es una necesidad para el demonio tener apoderado a una persona. Porque necesita refrescarse en tu cuerpo. Gloria a Dios. Los demonios afectan la parte central del cerebro. Manipulan tus gestos, tus actos, descontrol, ira. Y afectan todo lo que hay a tu alrededor. Haces cosas de las cuales no te das cuenta. Los espíritus se enferman. La Biblia habla de espíritu de enfermedad. Había una mujer que llevaba tantos años enferma, estaba encorvada. Los problemas en los huesos muchas veces provienen por espíritus inmundos. Ellos toman los huesos. Todo es bíblico. Si tuviera tiempo le llevo cita por cita, pero me tomaría toda la mañana. Normalmente esto lo hago en 2-3 secciones dando estudios si no me alcanza. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Amén. Antes de usted estar en este mundo, ya usted existía en espíritu. Aleluya. Antes de que todo esto existiera, ya Dios había planificado todo esto en lo cual tú estás viviendo. Aleluya. Así que si te crees sabio, hay uno que es más sabio que tú. Amén. Gloria a Dios. Voy a hablar algo. La Biblia dice, al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. Todo el tiempo la palabra del Señor habla sobre la liberación. Porque para Dios es importante que la iglesia sea libre. Porque para Dios es importante que su pueblo sea libre. Amén, y le voy a contar algo. Estando en la ciudad de Vanes dando una campaña. Vanes queda en Holguín. Me trajeron una niña de 5 años de edad. La niña tenía muerte cerebral, era un vegetal, no se movía, era sorda, ciega, muda. Ella no hacía nada, estaba tiesa todo su cuerpo, aún no podía ser flexible. Fui a orar por ella y la cargué en mis hombros. Y cuando estaba orando sentí de parte de Dios que reprendiera. Y cuando reprendí todo lo que había en aquella joven me tiró a morder mi vena aorta. Estaba muerta, no se movía. Si mi pastor no mete la mano, esta joven me desgolla. Él, su mano sangró, comenzó a arrancar su carne. Todo lo que había en aquella joven eran espíritus. Comenzamos a ministrar la liberación. Y a medida que ministrábamos liberación, de su garganta salía un sonido. El demonio tenía tomada su garganta. ¿Y eso de dónde? La Biblia dice que cuando él reprendió los espíritus que había en un joven, le dijo: espíritu sordo y mudo, sal de él. Aleluya. Él sabía que había espíritus sordos y mudos que tomaban la garganta y enmudecían. Hermanos, cuando terminamos de ministrarle, esta niña era una niña normal. Caminaba, hablaba, escuchaba, veía, se reía. Los padres no la conocían, creían que era otra niña, solo la conocían por el rostro. Aleluya. Dios la había cambiado, pero no fue una sanidad, fue una liberación. Gloria a Dios. Hay cosas que afectan tu vida de las cuales tienes que ser libre. Hay maldiciones generacionales de las cuales tienes que ser libre. Amén. Estando en una iglesia teníamos un equipo de intercesión orando. Mi esposo estaba intercediendo en la plataforma. Yo estaba orando acá. Y había una niña de unos 7-8 años con una prima hermana. Y el Espíritu me dijo: abre los ojos y mira. Estaban todos los niños en un aula y yo estaba en el aula de los niños. Y cuando abrí mis ojos y miré, la niña de 7, 8 años
estaba tocándole las partes por delante y detrás a aquella niña de 3 años y se saboreaba. Y yo me quedé atónita, digo, pero eso es una niña. Y llamo al hermano que tengo del lado, a un intercesor que estaba al lado de mí, y le digo, Ricardo, el pastor, abre los ojos, mira lo que está ocurriendo. Cuando Ricardo abre los ojos, la niña grande suelta a la pequeña y le dije, espera, porque tenemos que cerciorarnos. La niña grande una vez más toma a la pequeña y la sienta en sus piernas y pone la mano por delante y comienza a andarle en sus partes. Ricardo se paró y le dijo, espérate, eso no puede ser así, debemos de ser sabios porque vamos a provocar un desastre. Cogí la niña pequeña de la mano y le dije a un ujier, por favor busca a la madre de esta niña y entrégale la niña en su mano. Pero habían 2 niñas más conversando de 8 o 9 años y esta niña pequeña fue para el lado, la de 7 o 8 años fue para el lado de las otras niñas y comenzó a tocarle los senos. Y yo decía, Señor, ¿qué es esto? Llamé a la pastora y le dije, ¿qué está ocurriendo? No entiendo, mira, vi esto. La pastora se horrorizó, me abrió los ojos y le dije, yo sé que no me crees, quiero que te sientes ahí, que mires. Y la vio haciendo lo mismo con otros niños. Y la pastora me dijo, pero no entiendo, su mamá y su papá son cristianos de cuna, son líderes de la iglesia. Le digo, piensa si en la familia hay alguien. La hermana de ella es lesbiana, tiene 26 años. La abuela fue lesbiana. Digo, y esta gente no rompió pacto. Y la pastora me dijo, ¿qué es eso? Y comenzamos a darnos cuenta de que había cierta ignorancia por las cosas espirituales. Estando embarazada de mi hija, fue una consulta, mujer que ha sido madre. Cuando usted está embarazada y va a una consulta, la primera pregunta que le hace un médico es la siguiente. ¿De qué padecía tu madre o tu abuela? ¿Diabetes? ¿No se lo dice? ¿Epilepsia? ¿Alguna enfermedad psicológica? Porque enseguida se lo quieren achacar al chiquito. Y apenas el muchacho nace ya le están haciendo análisis. Y usted sabe que el niño es sano, pero le están decretando una maldición generacional y quieren que usted sea partícipe de ella. La primera vez que fui a una consulta le dije, mira, toda mi familia es diabética, toda mi familia es hipertensa, tengo en mi familia epiléptico y personas con problemas cerebrales, pero mi hijo es hijo de Dios y en él no hay ninguna enfermedad. No acepto que me pongan nada en mi historia clínica porque él ni lo tiene ni lo va a padecer. ¡Aleluya! ¡Aleluya Dios! ¿Y qué? ¿Y usted cómo está? Yo ahí... Llevo tantos años atado a un medicamento porque tengo insomnio. Y ya usted se hizo el título de propiedad de la enfermedad. Yo tengo. Y tú que... No, yo soy diabética hace 6 años. Un honor, yo soy diabética. A mí, bueno, yo hace 6 años estoy luchando con un cáncer. ¿Y por qué luchas? ¿Por qué lo aceptas? ¿Por qué lo recibes? ¿Quién te lo decretó? ¿Por qué lo recibiste? Cuando era una niña decretaron en mi vida que tenía problemas en el corazón, problemas cardiovasculares. 2 veces estuve en una cama prácticamente muerta. Cuando conocí a Cristo me preguntaron, ¿y tú de qué padeces? Antes yo decía, no, del corazón. Después decía yo, de nada. Mi esposo me miraba, digo, no padezco de nada. En nuestra iglesia hay un cardiólogo y me dijo, te voy a poner un holter, quiero examinarte el corazón. Le dije, ¿por qué? No, pues tú siempre vives gritando y saltando y quiero ver cómo anda ese corazón. Él no sabía que yo tenía problemas. Le dije, tú me vas a poner el aparato. Si funcionara, es porque Dios lo permite. Pero no va a funcionar porque yo no quiero que funcione. Se rió de mí, me dijo, este aparato es nuevo, vino de no sé dónde, llegó por donación. Hermano, me puso el aparato. Hizo 16 pruebas. Sacó una caja de pilas completa. Le puso baterías nuevas. Las desellaba y se las ponía. El aparato no encendía. Cuando lo terminó le dijo, yo creo que se rompió. Digo, ahora pruébatelo tú. Y cuando se probó el aparato funcionaba. Le dije, el problema es que ustedes han recibido la enfermedad. Yo no la recibo. Y como no la recibo, ningún aparato que tenga que ver con enfermedad llega a mi vida, toca mi cuerpo. Porque yo sé que estoy sano. Dice la Biblia, el preso agobiado será libertado pronto.
La Biblia hablaba de presos. Tu vida ha sido encarcelada.